de mi pique con el señor de poder, porque el guerrero es valiente y se sabe defender. Por más que salte mi pique con el señor de poder, porque en guerrero hay valientes y se saben defender. Coyuca de catalana, ay, ay,
silencioso con triste afán. Por esos campos floridos de mi tierra que es Michoacán. Ya se va Juan Colorado, ya nos vino aquí a saludar. Paxingán, que viva mi tierra Michoacán, y de Mencharanda para brindar, que Juan Colorado ya se va, montado en su cuaco el huracán. Que viva mi tierra Michoacán, y de Mencharanda para brindar, que Juan Colorado ya se va, montado en su cuaco el huracán. Eso, mis guachos. No, me saludas para Laura Náquera, que nos está escuchando allá en Acapulco, Guerrero. Guache, dice, eres de mi familia, eres mi primo, estás casada con mi primo, guache, y eres famosa. No, nada de eso, todavía no. Órale, saludos a las primas, son primas de mi esposa. Están escuchando en Acapulco, Guerrero, Laura Nájera, que está escuchándonos en Acapulco, Guerrero. No, hombre, qué bonito, qué bonita. Ella está preguntando que si ya soy famoso, dice. No, nada que ver, nada de eso, mis guachos, qué bonito, somos raza. Qué bonito, mis paisanos, que escuchan de todo, tierra caliente, guachis, costeños de la costa, de Oaxaca, mis guachis. No, hombre, qué bonito, mis paisanos, buenas tardes, buenas noches ya, buenas noches, jueves. Super jueves, mi guach, qué bonito los jueves, porque ya mañana es viernes, mi guach, ya mañana es viernes de parranda, y mañana toca dormir en cama ajena, mis guaches. Para José Carlos Vences, dice, ponme la del equivocado con la leyenda de Servando Montalvo. Y un saludo para Pati, mi futura esposa, y para todos los paisanos de Amatepe Guerrero. Órale, mis guaches, de Amatepe Guerrero, para Pati, su futura esposa, dice. No, hombre, qué bonito, mis guaches, que ya se están reportando. Para Sergio Rocha, mi guache, que está compartiendo la programación. Saludos para Jonathan Pascual, también quien está escuchando, para Brenda Rayo, para José Carlos Vences, para mi amigazo Juan José, eso de la leyenda de Cervantes, no, de la sentencia de tu santo, ya con tantos amigos, tantas agrupaciones. Mi amigazo es el vocalista, de la sentencia de tu santo, la Michoacán, guache, Juan José, mi amigazo, saludos para todos mis guaches. Y ahora escuchan en toda la Unión Americana, mis guaches. Para mi amigazo Marte Rones, a ver, mi estimado, por aquí tengo un camarada del Terrero Guerrero. Quiero pedirte un favor, que toques una del recuerdo, tarde de marzo con los cumbieros del sur. Mi primo se llama Custodio Quesada y es del Terrero Guerrero. Es medio hermano de mi primo Quesada de las Aimas Guerrero. Saludos, mis guaches. No, hombre, esta es casi un honor, mis guaches. Solamente aquí las van a escuchar en su radio favorita, La Reina del Sur. Para mañana viernes tenemos toda la música costeña, mis guaches. Los viernes costeños. Mañana les ponemos toda la música de la costa, los cumbieros del sur, de la Luz Roja de San Marcos, mis guaches, de toda la música. De una vez se la ponemos, de una vez, eso, la programadora está haciendo ahora, sí. Eso, Marte Rones, para todos mis paisanos. Ay, no más, mis guaches, hijo de su mecha. Y esto también se va hasta Acapulco, Guerrero, mis paisanas. Qué bonita. De marzo para Custodio Quesada. Yeah.
Estás escuchando Radio La Reina del Sur. Y esto va para los amigos del sonido Tierra Caliente allá en Alabama. Voz de mando, mi guache. Y se llama Chacas de la Sierra. ¡Órale, mi guache! Buenas noches, buen provecho. Yo le di vida a esta tierra, escarbándole hasta el firme, levantando las cosechas. Ahora mis clientes lo exigen. Soy el jefe de una plaza, lo diré en confianza, solo este detalle. Soy el chacá de la sierra, el patrón de muchos, y mi nombre es Jaime. Lo curioso de las cosas, que hoy me miran diferente, mezclado entre las personas de dinero influyentes. Ya no me ven caminando como en otros años bajo aquel solazo. Ahora me ven escoltado y en carros del año ya no ando descalzo. ¿Se acuerdan del campesino? ¿Qué van a andarse acordando? Si antes no era conocido, porque no tenía un centavo. Siendo el mismo hombre, el de aquellos tiempos como lo fui ayer. El sacrificio y las hambres que fueron bastantes se volvió poder. La crónica son los hechos. Los tiempos de las aguas, no más verdeaban los cerros, y la vida me cambiaba. Me hice un socio de respeto, desafía al gobierno y ahora me respeta. Y aquellos burros de carga los fui reemplazando por mis avionetas. Y siempre ayudo al que puedo.